Muy buenos días. Dentro de algunos instantes iniciamos nuestra programación. Mientras tanto, le invitamos a ajustar su televisor en compañía de música orquestada. A continuación, escucharemos del compositor John Barry el tema Puni Ataca, de la película Danza con Lobos. Buenos días. Inicia sus transmisiones la señal nacional de Televisión Nacional de Chile, que llega vía satélite al territorio donde reside el 98% de la población del país. Nuestra señal internacional lleva estas imágenes a gran parte del mundo.
Televisión Nacional es una empresa autónoma del Estado cuya personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio es administrada por un directorio pluralista en cuya designación intervienen el Presidente de la República y el Senado. A sus 7 miembros se agrega un representante de los trabajadores de la empresa. El representante legal de Televisión Nacional es su director ejecutivo, don Mauro Valdés Raczynski. Su domicilio está ubicado en Bellavista 0990, Providencia, Región Metropolitana. Esperamos cumplir con la misión de la televisión pública de Chile. Aspiramos a hacer una televisión de clase mundial, creativa e innovadora. Conociendo las aspiraciones de las audiencias, anticipándose a sus cambios, entregando una televisión íntegra y confiable, realizada por un equipo humano talentoso. Deseamos compartir junto a usted y que se sienta parte de TVN. Muy buenos días. Estamos en la fragata Almirante Blanco Encalada de la Armada de Chile. Su nombre honra al primer almirante que tuvo nuestro país. Este es el quinto buque de la institución y lleva el nombre del almirante, una forma de honrar su historia. Ya en la época del Pacífico, un blindado llevaba el nombre del almirante Blanco Encalada. Una de las particularidades de este buque era la mascota que llevaban a bordo. Testigos de la época recuerdan al animalito dejando algunos recuerdos en cubierta. ¿Qué sería la mascota de ese Blanco Encalada? A, una llama adoptada en el Perú. B, una iguana gigante adoptada en las Galápagos. C, un buey adoptado en Chile. Tiempo. Efectivamente, se podría haber adoptado una llamita del Perú o una iguana de las Galápagos. Habría sido bastante más fácil limpiar la cubierta de algunos recuerdos. Sin embargo, se adoptó un buey. La costumbre de la época indicaba algunas veces llevar animales en pie para suministro de carne de los oficiales. Sin embargo, a este tomaron tanto cariño que les dio pena a nuestros rudos marineros sacrificarlo. El buey se comportaba como un perrito. Sin embargo, dicen que nunca aprendió a ir a buscar el diario. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 6 de la mañana en punto. Les damos la bienvenida a 24 horas AM. Comenzamos con los titulares de este día, martes 26 de octubre. Alcaldesa de Huechuraba informó que parvularia Eugenia Rifo habría sido expulsada de otro jardín por golpear a un niño. Insólito día de furia de hombre que atacó a dependiente de un cibercafé. Golpeó al trabajador por supuesto error en el cobro de una tarifa. Una mujer fue brutalmente asesinada en su departamento.